viernes fue un día muy importante, fue un paso adelante en esa colaboración, conjugando las experiencias que tiene la herramienta que tiene la Liga con su herramienta MUZ, con nuestro observatorio, con nuestro Veraxel, el observatorio para la lucha contra el racismo y la xenofobia. Y yo creo que siempre es positivo que dos instituciones con su experiencia aúnen esfuerzos en un objetivo tan importante en el que implica toda la sociedad, como es la erradicación del racismo, la lucha contra la xenofobia y desde luego, bueno, pues un trabajo que queda mucho por hacer. Me quedé con una expresión muy importante: esto no va de mirar para otro lado, esto es o ser racista o no ser racista, por acción o por omisión. Por eso nos implica a toda la sociedad, y quienes más relevancia tienen, pues tienen ese plus, o tenemos ese plus, ¿no?, como responsables públicos, como figuras públicas de cada uno en nuestro ámbito, tenemos ese plus de ser súper contundentes con los mensajes y no caer jamás en tibiezas o en mirar para otro lado, ¿no? Yo creo que la corresponsabilidad es fundamental, y esto nos implica a todos. Y hay cuestiones en las que uno no puede mirar para otro lado, ni puede, bueno, pues hay que ser contundentes. Así es que yo desde luego aplaudo esa corresponsabilidad, y que cada uno desde su ámbito aportemos nuestro granito de arena para contribuir a erradicar el racismo y la xenofobia con total contundencia. Es o ser racista o no ser racista, y eso implica que toda la sociedad está llamada a dar un paso hacia adelante, toda la sociedad, porque si no, no conseguiremos el objetivo. Ivana, hemos escuchado también cómo desde el deporte, ¿no?, en concreto, específicamente ella en su disciplina, que es el fútbol, pero cómo se puede avanzar mucho, ¿no?, en relación a los deportes minoritarios, al papel de la mujer, no solamente la retribución, la publicidad, la no cosificación, lo que tiene que ver con la brecha de género, pero también, indudablemente, en esa erradicar el racismo, que no vamos a permitir ni un paso atrás. Yo creo que en estos momentos en los que hay gente que está cuestionando esto, ¿no?, de la justicia social, que está cuestionando que negacionistas de la violencia machista o negacionistas o haciendo pues declaraciones que invitan al racismo o que son literalmente racistas, pues en ese sentido todo esto es lo que estamos haciendo, combatir desde la democracia estos mensajes. Soy socia de Osasuna y soy, sí, desde cría, la verdad que es que me gusta mucho el fútbol, sí, tengo que decir que me gusta mucho el fútbol y la verdad que ayer me lo pasé pipa viendo el partido de España, y Osasuna, pues cada vez que puedo, pues ahora es un poquito más complicado, pero sí soy socia y es, bueno, pues es el equipo de mi corazón.